Jesús, hijo mío, ¿qué causa te llevó a la muerte cuando el amor de tu madre te llamaba? ¿Por qué? Tuve más hijos e hijas, pero tú eras mi preferido. Tengo muchos nietos. Pero yo también quería tener nietos tuyos. No sé si el mundo te ha ganado, pero yo te he perdido. Padre, ¿para qué haces esas espadas? Para poder defendernos de los romanos. ¿Pesan mucho? Ven. ¡Romanos! ¡Armas! ¡Toman las armas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Jesús, ven! Según el Antiguo Testamento, 160 años antes de Jesús, la familia de los Macabeos había expulsado de Israel a los invasores seléucidas, comandando a un ejército de ángeles enviado por Yahvé. En las montañas del sur de Galilea,
un grupo rebelde formado por descendientes de los antiguos macabeos estableció su asentamiento cerca del río Jordán, a la espera de recibir de Dios, en su lucha contra los romanos, la misma ayuda que habían recibido sus antepasados. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. El templo de Jerusalén, que era nuestro brillo y nuestra gloria, está profanado y desolado. Nuestros padres macabeos lograron expulsar a los invasores con la ayuda de los ángeles enviados por Yahvé. Así acontecerá nuevamente cuando llegue el reino. Jesús, Dios por mis manos acepta tus votos de Nazareo. En adelante, dedicarás a Dios todos los días de tu vida. No cortarás tu cabello. No tocarás ningún cadáver. No conocerás mujer. Y vestirás siempre ropas blancas. El niño crecía y se desarrollaba, llenándose de sabiduría, y sobre él se manifestaban las complacencias de Dios. Lucas, escucha. Si quieres contar historias, mejor cuenta lo que en verdad sucedió. Juan, qué dichoso eres por haber vivido al lado de Jesús, nuestro Señor, y haber enriquecido tu alma con sus palabras. Quiero que mi evangelio sea digno de reflejar la grandeza de aquellos acontecimientos y supere y enmiende algunas de las cosas que Marcos y Mateo escribieron. Como tú, ambos fueron discípulos de Pablo de Tarso, así que yo no espero nada de vuestros relatos, que no son descripciones fieles de Jesús y de lo que fue su vida. Mi maestro Pablo y sus discípulos también vemos a Jesús como un profeta, inocente, pacífico y misericordioso, que proclamó el reino de Dios que ha germinado en nuestros corazones, un reino espiritual. Jesús es el centro del tiempo. No, no, nada es así. Mentiras para atraer la atención de algunos judíos y sobre todo de los gentiles. Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús, expulsaron a tu maestro de Jerusalén a patadas cuando fue a enseñarles esta religión que habéis inventado. ¡Quiero ver esas espadas a la altura del pecho! ¡Eso es! ¡Ataque! ¡Vamos, ataque, ataque! Amigo Jonathan, pocos templos vamos a conquistar con palos. Ni siquiera tendríamos tiempo para que los ángeles bajaran desde el cielo. Necesitamos armas de verdad, como nuestros padres. No podemos confiar en carros, jinetes, ni espadas. Solo podemos confiar en el brazo de Yahvé. Necesitamos las espadas. Dios quiere que hagamos algo, que pruebe nuestro valor y que somos dignos de llamarnos sus hijos. Entonces, solo entonces enviará a sus ángeles. Así que sigue preparándote. Me han hablado de un Iscariote, Judas, que vende armas robadas o recuperadas, no sé. Ya, espadas viejas y oxidadas. Simón, hace más daño una espada de hierro oxidado que la de madera sana, por fina que sea. Deberíamos hablar con Jesús. Es el nuevo nacido. ¿Cómo dices que se llama el cabecilla? Le dicen Juan el Bautista. Ya les hemos parado los pies alguna vez. ¿Son peligrosos? Llaman a la lucha armada y predican la llegada inminente de un reino instaurado por su Dios. ¿Qué Dios? No lo conozco. Nunca me ha gustado esa gente que mezcla religión con política. Herodes no les cree una amenaza. Eso ya lo veremos. No hay nada peor que un fanático. Quiero ver a ese Bautista encerrado en la fortaleza de Maquinonte. Lleva esto a Herodes. Ese es mi consejo.
Sírveme vino. Tenéis que saber que la detención de Juan el Bautista no le va a gustar al pueblo. El pueblo considera al Bautista un profeta, un mensajero de Dios. Otros lo consideran un santo y aún Elías reencarnado. No entiendo de santos ni de profetas. Me limito a cumplir órdenes. Seguid alimentando el odio de mi pueblo hacia Roma. El imperio no teme a los mártires. Pues debería, y más si son judíos. Mal asunto para el rey actuar contra su propio pueblo. No tiene opción si quiere conservar el favor de Roma. Cierto, Caifás. Los griegos decimos que es difícil servir a dos amos. ¿Dos amos? No olvides que el padre de Herodes arrebató el trono a los macabeos. Y Juan el Bautista es un descendiente macabeo. ¿Debemos intervenir? Herodes es más nuestro que Pilato. Querido Sadoc, poco puede hacer el Sanedrín si Pilato ha considerado al Bautista un enemigo del imperio. Es mejor que muera solamente un hombre que todo un pueblo. En estos días las sinagogas se llenan de gente anunciando el fin de los tiempos o la llegada del reino. Eso es lógico. Sucede cuando se acerca un cambio de era cada 2000 años. Si no me equivoco, vamos a entrar en Piscis. Cierto, Piscis, el pez. Jacobo, hermano mío, sé que Yahvé acude a nosotros a través de la oración. Pero igualmente es cierto lo que está escrito en los libros. El enemigo confía en las armas y en su arrojo, mientras nosotros confiamos en Dios omnipotente que puede derribarlos con un gesto. Hijo mío, acércate al nazareo. Toca su manto y acércale el candil para que lo sople. Así los demonios saldrán de tu cuerpo. Y sanarás. Escucha, Jesús. Todos celebramos las hazañas de nuestros hermanos macabeos y las recordamos en las fiestas de Hanukkah. Pero Roma es un gigante. Y como todo gigante, tiene los pies de barro. Y tarde o temprano terminará cayendo. Sí. ¿Y por qué esperar un tiempo que sería largo y doloroso? Si Yahvé puede librarnos de la dominación romana con sus ángeles, como hizo con nuestros padres. Según el Bautista, los signos anuncian que la llegada del reino es inminente. Eso ya lo sé. Y la instauración del reino comienza con la expulsión de los impíos. Solo Dios es dueño y señor de Israel, no los romanos. Maestro, hace frío. Gracias, Juan. Jesús, iremos juntos a la boda de los primos en Caná. Y desde allí quiero regresar junto a mi mujer. Quiero estar con ella cuando nazca mi hijo. Y quiero que regreses a Galilea conmigo a orar con nuestra madre. Por ella. Jesús, por favor. Y si decides quedarte con aquellos que tomen las armas, yo tendré que partir solo. Yo no soy hombre de armas, pero no voy a poner en duda lo que Yahvé nos pide.
Habrá que ir pensando en el viaje a Caná para la boda. Espero que acudan Jesús y Jacobo. Esos hijos míos han visto morir a su padre a manos de los romanos y siguen viviendo como alimañas en el desierto. Estoy segura de que Jacobo hará recapacitar a tu hijo Jesús. Recuerdo aquella mañana cuando Juan el Bautista tomó la decisión de conseguir las armas y envió a Felipe y a Bartolomé en busca de Judas el Iscariote. Entonces sentimos que el reino comenzaba a venir a nosotros. Hijos míos, sed firmes en vuestra fe. Ofreced la vida a Dios si es necesario. Volved pronto. Que vuestro brazo sostenga la espada que abra las puertas del reino. Maestro, encontraremos a Judas y traeremos las armas. Pronto Yahvé nos devolverá la libertad. Alabado sea el Señor. Felipe, Bartolomé, id de su mano. Herodes estaba perplejo sin saber qué hacer, porque unos decían que Juan el Bautista era Elías y otros que era alguno de los antiguos profetas. ¿Qué necesidad tenía Herodes de atentar contra su propio pueblo? Bastante tenía con mantener a Pilato ocupado. ¿Defiendes al hijo de quien usurpó el trono de vuestro rey Macabeo? Defiendo la verdad, y la verdad no es lo que estás dictando, Lucas. Juan, el pueblo no sabe nada. Solo ven la superficie. Voy a darles por fin una visión profunda y exacta de las cosas y añadiré los hechos que he ido recogiendo en mis viajes. Hechos que casi nadie conoce. Hechos como la historia de Zacarías y otras que cuenta Marcos en parábolas. ¿Eso es la verdad? Son palabras amables para explicar al pueblo llano la nueva religión del amor. Jesús nunca nos dijo esas cosas. Nosotros nos limitábamos a leer pasajes de las Sagradas Escrituras y también leíamos el libro de los Macabeos. Somos el pueblo elegido por Yahvé. Igual que mandó a sus ángeles contra los ejércitos de Antíoco hace 160 años, los mandará ahora contra los romanos. Matatías y sus hijos Simón, Jonatán o Judas Macabeo devolvieron al pueblo de Israel su orgullo y su dignidad. ¡Seguid unidos en Yahvé! ¡El reino se acerca! ¡Y la paz viene con él! Por eso yo os digo que el que tenga dos túnicas le dé una a quien no tiene. Y quien tenga alimentos haga lo mismo. Arrepentíos antes de que la ira de Dios caiga sobre vosotros. Aquel que entienda estas palabras no morirá. No me importa lo que vais a hacer con las armas, ni si las usáis en nombre de Dios. El precio será el mismo. Ya os lo he dicho y si pagáis las tendréis antes de la Pascua. Deben ser más ligeras que las romanas, para poder esconderlas. Las están haciendo en las forjas clandestinas. No mientas, Judas. Sabemos que las armas que vendes son restos de las últimas guerras. Ya. Tendréis un poquito de todo. Pero me pagaréis una parte ahora y otra antes de la entrega. De acuerdo. Vale. Bien, mis mensajeros os avisarán cuando estén listas las armas. Seguramente nos veremos en Judea. Jesús, tú eres mi discípulo amado. Yo estoy viejo y no resistiré un viaje largo. Así que serás tú quien guíe a los hombres como Nazareo. Tú sustentarás su espíritu. Maestro, no estoy seguro de saber escuchar a Dios y transmitir sus palabras a mis hermanos. Conocerás lo que está frente a ti y lo que está oculto te será desvelado.
porque no hay nada escondido que no llegue a ser manifestado. Maestro, ¿cuándo llegará el reino de Dios? No lo sé. Dios solamente me ha revelado el lugar donde sus ángeles descenderán de los cielos, armados con espadas de fuego. ¿Dónde? En Jerusalén, en el templo. Los macabeos y los que le seguían, protegidos del Señor, recobraron el templo y la ciudad. Demolieron el altar que los gentiles habían erigido y también los templos de sus ídolos. ¿Quién es Juan el Bautista? Soy yo. El gobernador Poncio Pilato ha ordenado tu detención. Quedarás bajo la custodia del rey Herodes mientras deciden qué hacer contigo. Roma no perdona la sedición. Jesús dijo: mirad, estad alerta, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy él y el tiempo está cerca. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no temáis, porque estas cosas tienen que suceder primero. Pero el fin no es inmediato. Eso tampoco es cierto, Lucas. Jesús solamente anunciaba la llegada del reino de los cielos, entendida como la entendemos los judíos. El reino comenzaba con la expulsión de los romanos. Incluso tu maestro, Pablo, enseñó que el fin del mundo estaba próximo. No, Juan, no. El reino de Dios anunciado por Jesús consiste en recibir una recompensa en el cielo, no en la tierra. Él mismo dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Quería decir que el reino no está sujeto al tiempo. ¿Vas a decirme a mí lo que dijo el maestro? ¿A mí, que tantas veces me refugié en sus brazos? ¡Ah! ¡Silencio! Dicta la ley de Moisés que la mujer sorprendida en adulterio o que practique la prostitución será condenada a morir lapidada. Sírvete, oh Señor, de nuestra mano para hacer tu voluntad, que las piedras quiebren el pecado de la carne. Se le olvida que tiene una amarillo, una hermana. Se le olvida que tiene una amarillo, una hermana. ¡Justicia!
La paz del Señor sea contigo. ¿Qué deseas? Yahvé me obliga a torcer mis pasos para remediar un desatino. Lo que quieres de mí es tan extraño, ¿en verdad? Tú no eres madre. Y no sabes lo que una puede llegar a hacer. Lo que quiero es que seduzcas a mi hijo. Oh, no. ¿En qué se habrá equivocado, Yahvé? Solo una mujer como tú podría sacarle de sus sueños y poner sus pies sobre la tierra. Yo no he encontrado un hombre aún cuya vida no haya cambiado el amor. ¿Amor? ¡Rey que se vendió! ¡Coño la boca! No vengas a mí a implorar perdón, Herodes. Ni mío ni de Dios. Porque no tengo intención de interceder por el hijo del hombre que usurpó el trono de mi pueblo. Un rey no implora perdón. Vengo a advertirte que Pilato acabará con todos tus seguidores, si no dejan las armas. ¿Te preocupa más tu pueblo o tu amo? Un hombre no puede montar dos caballos o tirar con dos arcos. Lo que quiero es evitar más sufrimiento. El pueblo debe estar apaciguado. Dichoso el hombre que ha sufrido porque ha encontrado la vida. Os van a matar a todos. Así sea. Juan, amigos. Bartolomé, Felipe, la paz del Señor sea con vosotros. Venid, vamos con los demás. La paz de Dios sea con vosotros. Dichosos los ojos que os contemplan. ¿Visteis al Iscariote? Lo hicimos, Simón. Tendremos las armas antes de la Pascua. Las cosas no han ido bien por aquí. Herodes tiene preso al Bautista en Maqueronte. Son las tumbas de los hermanos muertos por los romanos. Otros nos han abandonado. Necesito ver al maestro. Yo no puedo ser la luz si no hay otra mayor que yo refleje. Podría verlo. Estoy confuso y creo que solo el Bautista puede mostrarnos el camino. Es posible entrar en Maqueronte de noche pagando bien a la guardia. Las cárceles políticas en Galilea son más accesibles que las de los presos comunes. Andrés, ¿podrías ocuparte? Claro que sí, Nacir. Simón, dale lo que necesite. Herodes tiene al Bautista encerrado siguiendo tu consejo. Aún así, me preocupa la Pascua de este año. Demasiados predicadores anunciando el fin del mundo y la caída de Roma. El pueblo judío ha sido siempre indomable. Tal vez porque sacan fuerza de su desgracia. Aplastemos entonces esa fuerza. He ordenado que venga un destacamento de Cesarea para controlar Jerusalén. No quiero más disturbios. Me ocuparé personalmente. Maldita tierra de predicadores. ¿Te has fijado que aquí el cielo parece a punto de caer a cada instante? ¿Quién eres?
¿Qué quieres de mí? Soy Jesús, el nazareo. ¿No me recuerdas, maestro? ¿Jesús? Jesús, sí. Aquel que abrirá las puertas del reino de los cielos en la tierra. El reino está cerca. El reino está cerca. ¿Por qué lo dices? El tiempo se ha cumplido. Dios me ha hablado. El reino llegará en la Pascua, en el templo, en Jerusalén. Conduce a los hombres al templo, Jesús. Tú eres la palabra de Dios y la espada. El Bautista está muriendo. La carne muere. El Espíritu me lo ha revelado. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Está bien. Así se hará, maestro. Pero no desfallezcas. Pronto estaremos juntos gozando del reino de Dios. Queda en paz. Nazareo, haz que los ángeles nos saquen de aquí. Bienvenido al reino de las ratas. Bienaventurados sean aquellos perseguidos por la justicia. Suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Arrepentíos de vuestros pecados y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en el reino de los cielos. Jesús se detuvo en una planicie. Había muchos discípulos. No, no, no. Jesús nunca anunció las bienaventuranzas en ningún otro lugar. Yo no estaba aquella noche en la que fue a la cárcel y habló con el Bautista. Pero Simón me dijo que Jesús habló y dio esperanzas a los presos que estaban encerrados por causas políticas. ¿Qué más da el lugar donde las pronunció, si lo importante es el espíritu de las palabras? Marcos no dice nada en su evangelio de las bienaventuranzas. Mateo las sitúa en una montaña. Y ahora tú, Lucas, las bajas a una llanura y dices que Jesús solo nos habló a nosotros, sus discípulos, y únicamente se refirió a los pobres. Porque es así como un Dios debe hablar. Tu Dios. Ay. Dices que Pilato sabe que Juan el Bautista habló con sus discípulos. ¿Por qué? Pilato acaba siempre enterándose de lo que sucede en mis cárceles, en mi casa, en mi alcoba. Roma tiene oídos en todas partes. No es difícil para el gobernador enterarse de lo que hacen los hombres del Bautista. Yo siento ser portador de tan malas noticias. ¿Sabéis lo que Pilato hará con Juan el Bautista? ¡Lo matará! ¡Lo hará un mártir! ¿Y sabéis qué es un mártir para un pueblo? ¡Un dios! ¡Un profeta! ¡Un motivo para la rebelión! El Bautista le ha revelado a Jesús el Nazareo el día de la llegada del reino. Después de hablar con Jonatán Benjanán, hemos decidido partir hacia Jerusalén. Pero solo allí se os dirá el momento en que habremos de obrar para que Yahvé envíe a sus ángeles y proclame el nuevo reino de los cielos en la tierra. ¡Amén! Así,
de ser prendido alguno por los legionarios romanos, no podrá confesar más de lo poco que sabe. ¿Y abandonaremos los cuerpos de nuestros hermanos? Que los muertos se ocupen de los muertos. Tomad el camino, os digo. Id y predicad la llegada del reino de Dios. El viaje será largo y lo haremos en grupos de a 12. Así cada uno representará en el grupo a una de las 12 tribus de Israel. Las mujeres, los niños y los ancianos regresarán a sus casas. No os apuréis pensando en qué vamos a comer o cómo vamos a vestir. Los cuervos ni siembran, ni siegan, ni tienen granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Y no sois vosotros más que las aves? Maestro, ¿cómo será el reino? El reino está entre nosotros. Cuando tomemos el templo, el reino abrirá sus puertas y se revelará, Juan. Yahvé instaurará el paraíso. Y será misericordioso. Será misericordioso. Será misericordioso con los justos e implacable con los pecadores. Por eso debemos pregonar el perdón de los pecados. Después de la boda de Caná, iremos a casa de Lázaro. Siempre ha sido nuestro mecenas. Y no dudará en darnos el dinero para las armas. Dios te oiga. Espérame aquí. Padre, ¿a cambio de qué entregarías tu reino? Solo de mi libertad. ¿Qué sucede? ¡Llevádsela a Pilato! Suya ha sido la orden. Ni siquiera la muerte de un viejo enemigo como el Bautista será un alivio frente a los problemas que va a traerme. Mira, un nazareo. Yahvé nos lo ha enviado en buena hora. Solo él puede curarla. Vamos a llamarle. ¿Querrá la madre? Es el Nazir o la muerte. Nazareo, Nazareo,
Debes curar a una niña enferma. Se muere. ¿Cómo puedo remediar lo que Yahvé no ha querido hacer? Ora por ella, Nazareo. Haz un milagro. ¿Milagros? ¿Acaso soy yo un impostor? Ten compasión. No me pidas a mí compasión. Pídesela al Señor. Solo puedo rogar a Yahvé con vosotras. Esperadme aquí, no tardaré. Juan, acompáñame. ¿Dónde está? Señor, sana el alma de esta niña. Caigan todos los males sobre mí, pero devuélvelas. Demonios, salid de esta casa. No nos abandones, oh, ten compasión de esta niña. Sánala, óyeme. Jesús nunca obró para sanar a nadie, para sanar su espíritu, que no su cuerpo. Pero esto no sabrías explicarlo a tus fieles. Nazareo, Nazareo, ha abierto los ojos y ha pedido comida. Dádsela. Su espíritu ha sanado. Dad gracias a Yahvé y arrepentíos. Yo no hice nada. La memoria ya te traiciona, Juan. Todo el mundo sabe que el maestro hizo varios milagros a favor de los gentiles. ¿O no es cierta la curación de un loco en Gerasa? ¿O la de aquel leproso en Samaria? Porque mucha gente se acercaba para escucharle y para verle curar a los enfermos y traerles la paz. Jesús fue ante todo un judío piadoso. Y es cierto que muchos nos sentimos confortados a su lado y que mucha gente venía a él para que les impusiera las manos. Pero milagros, no sé, Lucas, me confundes. A veces pienso que tú estás en lo cierto y yo no. ¿Pensáis que estoy aquí para traer la paz al mundo? Yo os digo que no. Estoy aquí para traer la discordia. Porque desde ahora en adelante, en una misma casa habrá 5 desavenidos. 3 estarán en discordia contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo, el hijo contra su padre. La madre estará contra su hija y la hija contra la madre. ¡Bendito sea el Señor, porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos! Pero se las ha revelado a los humildes. Dinos, ¿es lícito para el hombre repudiar a su mujer? ¿Qué os prescribió Moisés? Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Él escribió este precepto para vosotros, porque tenéis duro el corazón. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Ambos son una misma carne. Lo que Dios ha unido no lo separará el hombre. ¿Rechazas la ley de Moisés? Si un hombre repudia a su mujer, excepto si ella ha sido infiel y se casa con otra mujer, comete adulterio. Si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, ella comete adulterio. Ya salió de la mar la galana con un vestido de sirma blanca. Ya salió de la mar. ¿Quién habrá tenido la indecencia de invitar a una ramera? Mujer, también tienen derecho a una familia. Su único derecho es a morir lapidadas, como marca la ley. Ya salió de la mar.
¿Has escuchado alguna vez la voz de Dios? No, maestro. Dios solamente habla a quienes tienen poder para transmitir sus palabras a los demás hombres. ¿Crees que yo tengo ese poder? Claro, maestro. Las palabras del Señor salen de tu boca. Sí, Juan. La palabra de Yahvé. Pero siempre son palabras escritas en pergaminos. ¿Qué quieres decir, maestro? Nada, Juan. Nada. Alguien tendría que hacer algo. Jesús, hijo mío, parece que con esta gente que has traído a los novios se les ha terminado el vino. Juan, di a Simón que te dé dinero y ve a comprar más vino. Esa mujer, ¿sabes quién es? No lo sé, maestro, pero más le valdría no mirar de esa forma a un nazir. Que sufren del amor. Ven, querida, ven, amada, ven al borde del amor. Y allí te contaré mis males, te metas a Lo que intentas hacer es irreparable como la muerte. Amor y muerte a menudo van de la mano. ¿Cuál es tu nombre? María. ¿María? Es un nombre de fuego. Siempre he pensado que solo tiene vida lo que arde. No olvides. Que soy un nazareo. Y tú no olvides que soy una mujer. ¿Cuánta confusión llevas dentro? Probablemente la misma confusión que intento sembrar en ti. Thank you.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y perdónanos nuestros pecados. Danos el pan de cada día. Perdóname, oh Señor, por haber pecado. Castígame a mí. Pero no a los hombres que confían en su libertad. ¿Qué tiene más fuerza que yo? Y tiene más fuerza que yo, que tiene más fuerza que yo. A esta hoguera no la apaga. Ay, mi voluntadita. Ni Dios a esta hoguera no la apaga, ni mi voluntad a mi ¿Es ese Jesús? ¿El hijo del carpintero? Dicen que ahora es un nazareo. Es un discípulo del Bautista. Así que trae la muerte tras él, como su maestro. Nazir, libérame de mis males, incluyendo también a mi suegra. Cuando veis que se levantan las nubes por el oeste, decís, va a llover. Y así sucede. Cuando sentís soplar el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y lo hace. Hipócritas. Sabéis cómo interpretar las señales de la tierra y el cielo, pero no sabéis interpretar estos tiempos en que el reino de Dios está próximo. Estás loco. Vas a acabar igual que tu padre. Ningún profeta es reconocido en su tierra. Ni un médico puede curar a quienes conoce. ¡Puta! ¡Ramera! ¡Vas a morir! Has traído la tentación de Eva a nuestro pueblo. ¡Has arrastrado a los hombres al pecado! Aparta, nazareo, y déjanos cumplir la ley de Moisés. Quien de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Estos males causa la mujer y la serpiente que habita dentro de ella.
A pesar de todo, Jesús quiso ser benévolo con ellas y así tenemos que decirlo. Todo lo que viene de la imaginación hay que curarlo en la imaginación. Es curioso que en esta carta a Timoteo tu maestro Pablo dice: no permito enseñar a la mujer ni tomar autoridad sobre el hombre, sino permanecer en silencio. ¡Nacir! Tu madre, tus hermanos y todos nosotros estábamos preocupados por ti. Estuve orando en el desierto. Vas a tener el mismo fin que el Bautista. ¿Qué ha pasado? Dicen que lo ha decapitado Herodes. ¡Apártate de mí! ¿Por qué haces esto? La esencia de Nardo prepara para la muerte. ¿Tú has visto ya a la muerte? Solo se mata el amor, con amor. Madre, he venido a despedirme. Debo cumplir mi misión. Y la espada de padre. La vendió tu hermana a un hombre que vino comprando armas. ¿Cómo te has atrevido? Yo le dije que la vendiera porque no teníamos para comer. ¡No faltará comida en el reino de Dios! Tal vez para ti, pero no para nosotros. Tú y tu reino. No hables así. Ofendes a Yahvé.
Ya ves quién me ha ofendido a mí. Primero se lleva a mi esposo y ahora se lleva a mis hijos. Jesús, debemos irnos. Despídete de tu familia. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¡Es mi hermano y mi hermana! Y también mi madre. Después de unos días terribles para el maestro luchando contra una legión de demonios en su propia casa, partimos hacia la casa de Lázaro. Yo siempre creí que muchos de aquellos demonios vinieron con nosotros. Aquel que quiera seguirme y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Nadie que no renuncie a todo lo que tiene entrará en el reino de los cielos. Sentimos lo del Bautista, pero hemos estado atendiendo el velatorio de nuestro hermano Lázaro. 3 días lleva muerto y todavía parece que ronda esta casa. ¿Nada dejó para el Bautista? Nada. Sabemos que alguna vez envió dinero, que bien nos hubiera venido a nosotras. Lo cierto es que algunas de las cosas provenían de nuestros campos, pero el dinero no era nuestro. Alguien lo mandaba para ti, desde Jerusalén. Ahora quedamos sin riquezas y sin hermano. Lázaro vivirá siempre en vosotras. En el recuerdo, en sus obras. Esta es la manera de seguir viviendo. Comprende que no puedes quedarte aquí. Tu presencia nos compromete. Los romanos ya tienen sospechas de nosotras. No os preocupéis. Honraremos la memoria de Lázaro y nos iremos. Simón, preguntad por José de Arimatea. Es un hombre rico y obediente de la ley de Dios. No podemos deciros más. Con gran desánimo partimos aquella misma noche hacia Jerusalén, dudando si Yahvé nos probaba o el reino se alejaba de nosotros. Informantes, que hay una gran agitación en Galilea porque grupos de predicadores andan por las aldeas y las sinagogas anunciando la aniquilación de Roma. He ordenado a las tropas que vigilen los caminos y disuelvan a los grupos que escuchen a esos charlatanes. Creí que la muerte del Bautista les haría recapacitar, pero parece que he vuelto a equivocarme. Estás haciendo lo correcto. Como siempre, prefecto. No sé por qué el César está empeñado en dar un trato especial a este pueblo. Así ha sido desde la conquista. Un pueblo complicado, el judío. Os digo que debéis ser como los niños para poder entrar en el reino. ¿Entraremos en el reino si volvemos a ser niños? A menos que un hombre vuelva a nacer. Nunca verá el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Debería volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez?
cuando hagáis de dos, uno. Y cuando hagáis lo que está dentro como lo que está fuera. Y lo que está fuera como lo que está dentro. Y lo que está arriba como lo que está abajo. Y cuando hagáis del varón y la hembra una sola cosa, de modo que el varón no sea un varón ni la hembra hembra. Cuando hagáis ojos en lugar de un ojo y una imagen en lugar de otra, entonces entraréis en el reino. Nazir, la gente tiene hambre y no tenemos comida para todos. Andrés, Felipe, traed vuestra comida y juntadla con lo que tenga cada uno. Entregad vuestra comida y comeremos la comida de todos. Quien más tenga, repartirá. Y quien no tenga, quedará satisfecho. Tú, ¿no me entregas tus alforjas? Me ha costado mucho conseguirlo. No tengo por qué compartirlo con nadie. ¡Fuera de aquí! ¡No compartiremos contigo el reino de Dios! ¡Soldados romanos! ¡Vienen por el camino! ¡Romanos! Nazareo, sube a mi barca. Es pequeña, pero podéis venir varios. Voy a otra orilla. Allí no hay soldados romanos. Dios te bendiga. Andrés, Bartolomé, salid ya. Viajad de noche para adelantar y encontrar a Judas Iscariote. Id. Los demás, id discretamente sin que os vean. Y reunid a los hombres cerca del Monte de los Olivos, esperándonos allí. Buscaremos a José de Arimatea en Jerusalén. Tened cuidado. Sí, sí. E id con Dios. Ven, ven. ¿A qué tienes miedo, maestro? Sé que debemos establecer el reino. No dudo de mi maestro, el Bautista. Pero el amor de un hombre es muy grande. Y yo soy muy débil. Sigo sin comprender. Da igual, Juan. Ni siquiera puedo mostraros mis sentimientos. No ha sido fácil encontrar tu casa, José de Arimatea, porque haces bien en no aparecer delante de los romanos. Las hermanas de Lázaro nos enviaron. Sentí en el alma su muerte. Mandé dinero al Bautista a través de Lázaro muchas veces. Me alegra recibiros en mi casa y oír la buena nueva del reino de Dios, aunque la noticia venga acompañada de tanta desgracia. Ahora nuestra misión depende de tu caridad. Necesitamos esas espadas para que Yahvé abra las puertas del reino de los cielos en la tierra. No son buenos tiempos y mis ingresos menguan. No obstante, antes de tomar cualquier decisión, Nazareo, quiero que me respondas a una inquietud. Ya estoy viejo y quisiera saber si eres capaz de augurar cómo será mi final. Has descubierto el principio para que busques el final. Porque allí donde está el comienzo estará el final. Dichoso aquel que se mantenga en el principio. ¿Qué quieres decir? El principio es la plenitud de la divinidad. El final es el regreso a Dios del Espíritu, que es el conocimiento. Hablas sabiamente, Nazareo. Eres digno discípulo de Juan el Bautista. Haré lo posible para que tengáis el dinero. Mañana mismo, Andrés y Bartolomé se reunirán con el Iscariote para darle el resto del dinero por las armas.
Los hombres ya estarán reunidos en el Monte de los Olivos. Oídme. Quiero invitaros a cenar conmigo en la Pascua. Estoy solo y vuestra presencia aliviará mi soledad. Así será. Simón. Sabemos que varios destacamentos romanos están llegando desde Cesarea para proteger la ciudad durante la Pascua. Mal asunto, porque si llegan a Jerusalén será difícil cruzar la muralla. Habrá que dividirse. Nunca esperé que llegasen tantos hombres. Id con el nazareo. Yo detendré a los romanos hasta que podáis llegar. Tranquilo, amigo. Entraremos en el reino de Dios antes de que nos atrape la muerte. Tenéis que llegar al templo. Lo más difícil será atravesar la muralla sin llamar la atención de los romanos. Lo haremos como nuestros antepasados. El nazareo irá en un burro blanco en señal de paz. Y los hombres con él. Todo irá bien. Tiene que ir bien. Un hombre valiente guarda sus bienes con las armas en la mano. Pero otro más valiente le vence y se las arrebata. Aquellos de vosotros que queráis proteger el reino, levantad las armas, porque la mejor arma es la fuerza de vuestro espíritu, que nadie puede arrebatar. ¡Oídme otra vez! ¡Quien no está conmigo, está contra mí! ¡Vienen Andrés y Bartolomé con el Iscariote! ¡Llegan las armas! ¡Alabado sea el Señor! Aquí están las espadas. Que Dios no tarde en mandar a sus ángeles. Esta fue la espada de mi padre. Simón, quiero que tú la empuñes. Será un honor, Nacir. ¡Por Yahvé! Jerusalén, si pudieras reconocer a quien te puede traer la paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te cercarán por todos lados. Luego te demolerán con todos tus hijos dentro. No quedará una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Por favor, Nacir, bendice tú esta mesa. Gracias, José, tú que llevas el nombre de mi padre. Bendito seas, Yahvé, nuestro Señor, que creaste el fruto de la vid.
Hacemos esto en recuerdo de lo que Yahvé hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. En aquel tiempo, Moisés convocó a los ancianos y les dijo: tomad un cordero, sacrificadlo y con su sangre pintad el marco y el dintel de vuestra puerta, y así el ángel de la muerte pasará de largo. No beberemos más del fruto de la vid hasta que bebamos un vino nuevo en el reino de Dios. Que la tierra se estremezca en presencia de Dios. Durante aquella cena sentimos más viva que nunca la presencia de Dios en nuestros corazones, sin sospechar que estaban vacíos. Nadie dudaba que Jonathan Ben-Hanan retendría a los legionarios en el desfiladero, pero no sabíamos que su derrota sería un mal presagio de todo lo que sucedió. ¡Vamos! ¡Vamos, apartaos! Hemos detenido al agitador. ¿A cuál de ellos? Hay tantos. A un galileo armado. ¿Armado? Bien, ciudadanos. Ya tenemos una prueba de la sedición. Tráemelo. ¡Pan del día! ¡La casa de Dios es casa de oración! ¡Y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Olvida mi pecado y envía tus legiones de ángeles! ¡Hemos sido celadores de la ley! ¡Y estamos dando la vida por cumplir la alianza que hiciste con nuestros padres! ¡El reino, Señor! ¡Venga a nosotros tu reino! Así que no vas a decirme a quién le has vendido las armas. ¿Qué armas? Roma prohíbe las armas. Precisamente. Ave, Pilato. Un grupo de judíos armados ha atacado el templo. Muy bien. Ya sabemos a quién se las vendiste. Ahorcadle. Esperad. No. Os llevaré con los jefes y acabaréis con los rebeldes. ¿A cambio de qué exactamente? A cambio de mi vida. Me parece justo. ¿Por qué será que la cercanía de la muerte agudiza el buen sentido?
Bien, soy todo oídos. ¿Quién es el jefe? ¡Es mi culpa! ¡Vámonos, Nazir! ¡Por mi culpa! ¡Yabel no ha escuchado nuestras por plegarias! ¡Por mi gran culpa! ¡Vámonos! ¡Por aquí! Nazir, ¿dónde está el reino que prometiste? Juan, el hombre no puede vivir fuera de Dios. Yo no lo sé, maestro. La muerte y la nada no pueden ser lo mismo. ¿Es este el jefe? Sí. Es quien les guía. Llevadlo al pretorio. ¿Qué vais a hacer? ¡Cumplid mi palabra! Y nosotros vamos a cumplir la nuestra. Romano paga a traidores. ¡No! 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 La muerte fue la primera profesión del hombre. Nuestro pueblo no soportará tanto mártir. Dicen que Jesús el Nazareo predicó sabias palabras en Cafarnaún que animaban a amar al enemigo. Lo dudo. Y aunque son sabias palabras, no son originales del tal Jesús. El griego Platón lo escribió hace más de 300 años. No se debe hacer daño a nadie, aunque nos lo hayan hecho a nosotros. Bien. Dad por cierto que lo que no haya dicho alguien lo pondrá en su boca. Se acusa al reo aquí presente de agitar al pueblo judío contra el gobierno romano. Durante su entrada en la ciudad para la fiesta de la Pascua, fue aclamado como rey, como un líder para liberar a los judíos del César y de Roma. En nombre del César y del pueblo de Roma, acuso al prisionero de alta traición. De acuerdo con la Lex Juliana. No vale la pena darle muchas vueltas. El derecho romano es muy estricto y estipula las penas para cada delito. Has cometido un delito de lesa majestad. Has osado manchar la grandeza del Imperio Romano. Y eso es motivo de ejecución. ¿Tienes algo que decir? Entonces, te condeno a morir en la cruz por delito de sedición. Serás ejecutado mañana, al amanecer.
Oye, tú, ¿no estabas hoy con el nazareo en el huerto de Getsemaní? No sé de qué me hablas. Dejadme en paz. Os digo que ese hombre estaba allí. Es uno de ellos. No lo soy. Estoy seguro. ¡Miradle! ¡Es Galileo! No soy Galileo. No soy nadie. ¿Qué? ¿Y ahora dónde están tus legiones de ángeles, eh? ¿No nos van a hacer el honor? Vaya un dios el tuyo, que no viene a librarte de nosotros. Puede que tengas razón. Ya estoy cansado de tanta discusión inútil. Entonces déjame terminar mi volumen. La historia de la pasión será descrita con la grandeza de quien fuera el siervo de Dios por excelencia. ¡Qué hey del tormento! ¡Oh! ¡El crujío! ¡Salve, rey de los judíos! ¡Señor Cae! ¡Venga! ¡Vamos! Una muchedumbre le seguía y muchas mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Espero que esto que tú y los tuyos entendéis como el comienzo del reino no oscurezca la verdad. El reino nunca llegó. Así es. El reino todavía nos espera en el futuro. Está cerca, pero aún no ha venido. Nos aguarda fuera de este mundo. Así lo esperan muchos gentiles del imperio y por eso reciben nuestro mensaje con los brazos abiertos. ¡Ey, arrastrao! ¡Oh! Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: «Mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque llegará un tiempo en el que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron». Voy, Lucas. No quiero escuchar más eso que tú y tus seguidores contáis a la gente sobre la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos. Juan, ¿cómo siento que tú, uno de sus discípulos, no estés iluminado por el Espíritu? Hasta el demonio sabe más que tú. Cuando los judíos veían solo un hombre en Jesús, únicamente el diablo reconoció que en verdad era Dios. Y tú, Juan el escriba, eres mi discípulo.
Y te pido que cuando mueran todos los que vieron a Jesús, incluso cuando muera yo, te des a la tarea de redactar un nuevo evangelio, uno dedicado al amor. Y la palabra se hizo amor y habitó entre nosotros. En adelante, Jesús será el Cristo y su vida ya no será patrimonio de la historia verdadera, sino de la fe. ¡Ay, ay, ay, ay! Me hiciste un hombre.